Buenos días. Mirad, ¿qué significa ascus en una citología? A veces recibís el resultado de una citología y no pone que es una citología normal, no pone que es negativa. El resultado es de ascus y os preocupáis. Os preocupáis porque es normal que os preocupéis, porque no podemos deciros que es una citología normal, que es una citología negativa. Y yo quería explicaros un poquito qué significa esto. Mirad, las siglas de ascus son células escamosas atípicas de significado incierto. Esto quiere decir que al estudiar estas células han visto que algunas no son normales, que son atípicas. Y esto puede ser causado por un virus del papiloma, por el HPV, pero también puede ser causado por otro tipo de infecciones, por inflamaciones o también por cambios hormonales. ¿Qué haremos cuando vemos una citología con ascus? Pues lo que se debe hacer es tomar una muestra a nivel vaginal, a nivel cervical, para ver si está el HPV y si está, tipificarlo para ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo. También puede ser que al tomar esta muestra no haya HPV. Según el resultado, el control posterior será uno u otro. Espero haberos ayudado. Un besito enorme. Pasad muy buen día.